que le cuesta llegar a fin de mes. Lo sé, sé lo que empezó a pasar en Argentina a partir de marzo del año pasado. Sé que tuvimos una sequía, la peor en 50 años, sé que los mercados emergentes perdieron el financiamiento y la Argentina se llevaba el 35% de la plata que venía del mundo a los mercados emergentes. Sé lo que ocasionaron los cuadernos en términos de corto plazo, largo plazo, dan fin de la oscuridad, pero en corto plazo afectaron. Porque tenemos una fragilidad en nuestro sistema económico que viene de décadas, de mentiras, de atajos, de decir que las cosas se arreglan con soluciones mágicas. Pero ¿cómo crece el que puede exportar máquinas agrícolas al mundo, sembradoras que tenemos de primera categoría? ¿Cómo crece la pequeña pyme? ¿Cómo crece un productor de manzanas y nos da 10 empleos más? Si tiene un camino, que lo estamos haciendo. Si tiene un mercado, hemos abierto 170 mercados. Si tiene trámites que no lo agobian, hemos simplificado 1.200 trámites y hoy podés hacer una exportación desde tu casa. Si tiene un puerto que funcione, hemos combatido las mafias en los puertos. ¿Pero qué es lo que no tenemos todavía? Moneda. Moneda. Tenemos moneda. Porque tenemos inflación. ¿Y por qué tenemos inflación? Porque hemos tenido presupuestos llenos de gastos que favorecen a pequeñas minorías corporativas y que nos engañan diciendo esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer, no podemos mentir más. Hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto donde entra la ambulancia a los barrios más pobres, entra el transporte público, los chicos pueden ir al colegio. Hoy tenés 817.000 personas que tienen agua potable que hace 3 años no tenían. Y los empleos tienen cloacas. Y los empleos que se perdieron, presidente. Yo no niego lo que dice. Los empleos que se perdieron, solamente 200.000 empleos. De los que habíamos generado, de vuelta a haber crecido un poco, que fuimos demasiado optimistas en creer que íbamos a poder resolver el tema de la inflación mientras convencíamos a la Argentina, a la dirigencia argentina, que no se puede gastar más de lo que tiene. En esa profundidad traía desánimo, de destrucción, y no estábamos listos para empezar a hacer las reformas profundas que estamos haciendo, a tener un año fundacional. El mundo está esperando que reconfirmemos que el camino que hemos tomado, que en el G20 los chinos que nos visitaron, los japoneses, los coreanos, los franceses, los americanos, los rusos, ¿quién más me olvidó? La canciller alemana, todos. ¿Todos qué nos dijeron, Luis? Los felicito. Argentinos, los felicito por el camino que han tomado. Hay que persistir. Es el camino que recorrimos nosotros. Cuesta, pero así se construye una sociedad que tiene reglas de juego claras.